Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos del internet. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué tal les va en esta cuarentena? Bienvenidos al segundo capítulo de lo que es La Playa de Ubisoft. Una serie de videos donde pienso dar mis impresiones sobre Assassin's Creed Valhalla y algunas otras cosillas. ¿Ya compraron del juego? Primero que nada les tengo que decir, no lo compren, sigue siendo muy caro. Yo soy el indestructible 007, bueno, de esa manera me pueden encontrar en la PlayStation Network y también en Twitter como el pseudogeek o arroba pseudogeek, como gusten ustedes. Por cuestiones de calidad para este video, pues tengo que decir que las grabaciones se realizan directamente con un PlayStation 4. Desafortunadamente todavía no puedo conseguir o no he podido conseguir una capturadora porque salen muy pinches caras. Así que si desean donar para el pobre hombre que no tiene capturadora, pueden hacerlo. Les voy a hacer un GoFundMe o un PayPal y ahí lo voy a poner Pues no directamente en los comentarios de YouTube porque me banea, pero sí en Twitter. No es cierto, ustedes nada más síganme en YouTube, como dicen esos güeyes, los YouTubers, denle la campanita para que pues los videos que nunca publico le llegue la notificación de cada mes que publico un video. Así ya, todo bien chingón. Con eso es suficiente. 1000 vistas, 1000 seguidores y ya voy a poder ganar dinero de esto. Oh, maldita sea. A ver. Ya para pasar a otras cosas, otras cuestiones más importantes. Me gustaría que me dieran su opinión sobre el título que elegí para estos videos, esta serie de videos, que todavía no tengo en claro cuántos serán, pero pues van a ser como 3. lo que me dure el juego, o quizás un poco más, todavía no lo sé. Y pues sinceramente me gustaría saber si les gusta el juego de palabras que intenté hacer. Aunque la verdad sí trato de explicar el chiste, ya no tendría gracia. Así que se los dejo a ustedes para que analicen cuál es el juego de todo el nombre de estos videos. Es bien bonito regresar a esto de las atalayas. Se siente bien padre, la verdad. Ya como que lo extrañaba un poquito. Extrañaba el poder ver esta vastedad. ¿Vastedad? ¿Se dice vastedad? Estoy todo bien imbécil. Lo vasto que es el mundo abierto que Ubisoft está... pues se puso a realizar, ¿no? Igual, tal vez, son esos tipos que toman mapas que ya tienen hechos, son cosas que ya tienen trabajadas desde hace tiempo, pero pues, digo, está muy chingón poder ver lo vasto que es este mundo abierto con ayuda de las atalayas. Está muy, 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 muy padre. Con eso de la salida de las consolas de nueva generación, recordemos que Assassin's Creed Valhalla en su versión para PlayStation 4 cuenta con un upgrade gratuito. No sé cuánto tiempo dura ese upgrade, no viene en la cajita del juego, no dice si va a tener un tiempo... de gracia para poder hacer el upgrade cuando tengas o cuando consigas tu nueva consola. Al menos no recuerdo. Bueno, no es que no haya
No es que no recuerde, sino es que no sé en dónde, o no he checado muy bien si tiene algún tiempo límite para hacer el upgrade, porque al menos con lo que sería FIFA, los juegos de FIFA, me parece que tienen un tiempo límite para hacer el upgrade. Entonces, hey, malditos desgraciados, ¿no? Siguiendo con el tema de las consolas de nueva generación, hablemos sobre unas modificaciones que hicieron los desarrolladores, lo cual causó bastante controversia dentro de la comunidad de Assassin's Creed, ya que el desmadre con la nueva actualización, pues ha levantado una pequeña pelea entre fanboys que sinceramente tiene poco sentido. Al final, si es que existe en realidad un problema, todo tiene que ver con pues las malas optimizaciones que normalmente o que regularmente o que sabemos que Ubisoft suele hacer. Y claro, muchos sabemos que cuando se trata de esta compañía, pues nos podemos encontrar con muchas cosas bastante malas y que con el tiempo las saben componer, saben cuáles son sus errores, saben enmendarlos, pero pues al final de cuentas, Ubisoft sigue siendo Ubisoft. Para quienes no se habían enterado, en Twitter algunos usuarios de PlayStation 5 se estaban quejando por una mala optimización con la llegada del parche 1.04, me parece. Al parecer, estos usuarios notaron algunas diferencias en comparación con la versión anterior o con la versión original con la que llega el disco o con la que se instala el juego. Bueno, digamos entre comillas, porque al final de cuentas creo, si bien recuerdo, el disco viene con una descarga 15, 20, 20 gigas, creo. Más o menos así. Entonces, tú al instalar el disco tienes que descargar unos cuantos datos, ¿no?, para poder jugar Assassin's Creed. Y pasa lo mismo con la versión digital. Bueno, entonces entra el parche 1.04. Y pues se nota o llegan a ver que existe una baja resolución, hay texturas muy pobres, hay una mala calidad en las cinemáticas y un pobre desempeño al tratar de correr a los 60 frames por segundo. Algo que no pasaba con la versión anterior de los datos del juego. Es decir, todo parece indicar que pues había una bronca por ahí por parte de Ubisoft, ¿no? Sin embargo, la versión del parche, esa misma versión, pero para Xbox Series X, todo parecía indicar que corregía un montón de errores, que son los que errores con los que ahora sufren los usuarios de PlayStation 5. Es decir, estaban corrigiendo varias cosas en Xbox Series X que tenían que ver con su desempeño. Y entonces este problema, pues, según los Songers, escaló y comenzaron a acusar a Ubisoft de que habían saboteado con este parche el gran rendimiento que tenía PlayStation 5 con Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Y entonces lo que hicieron, según Ubisoft, es que corrigió problemas para Xbox Series X y esos problemas que se habían corregido se pasaron a PlayStation 5, ¿no? Y entonces salieron con un buen desmadre, armaron su hashtag, todos estaban enojados, incluso los de Digital Foundry salieron a tratar de apaciguar las aguas, a tratar de calmar todo este desmadre, porque sinceramente es una tontería.
Y por ahí salieron algunas comparativas. Así que pues salió Digital Foundry a tratar de arreglar ese problema, bueno, de dar su granito de arena con respecto a este problema, esta rabieta estúpida, ¿no? Y de hecho ya sacaron su video. Según su análisis, no existen grandes cambios con respecto a la versión anterior, con respecto a la versión con la que se lanzó el juego. De hecho, salvo por algunos pequeños bajones de frame rate o algunas texturas e iluminación, según el análisis de estas personas de Digital Foundry, el parche es el mismo en ambas consolas. En realidad sí corrige algunos problemas con Xbox Series X. Sí corrige algunas cosas, los problemas de rendimiento con esa consola. Pero no hay problema con PlayStation 5. De hecho, se mantiene igual. Entonces, al final, pues sí fue una rabieta de niños chiquitos. De todos modos, dicen que los juegos en Xbox Series S, perdón, Series X, Series S es una porquería. Los juegos dentro de la Xbox más chingona, de la que tiene las mejores características, parece que están mal optimizados, no presentan unos buenos gráficos y no es eso que le han estado vendiendo al público. No es esos chorrocientos teraflops con los que vas a poder disfrutar de la mejor generación en consolas. Y súper chingón. Bueno, dicen también que todo es culpa de que algunos chips o algo así no llegaron a tiempo. Información de los chips de AMD. O no recuerdo muy bien qué mamada están diciendo. Pero el caso es que no están bien optimizados los juegos para Xbox Series X. Sin embargo, para PlayStation 5 la cosa va muy bien y los juegos se ven mejor. Así que ya saben qué elegir para estas navidades. Yo desafortunadamente todavía no tengo una PlayStation 5. Me encantaría poder conseguir una de esas consolas. Así que igual voy a tener que abrir un Patreon. Un GoFundMe. O voy a presentarles mi PayPal para que le donen a ese pobre hombre. Para poder conseguir una PlayStation 5. Bueno, regresando a lo que es Assassin's Creed Valhalla. Hasta el momento ya llevo aproximadamente unas 50 horas de juego y al parecer este desmadre no termina. Ya me estoy cansando, me está aburriendo un poquito. Hay muchas actividades por hacer, algunas son algo repetitivas y otras son simplemente ir de punto A a punto B y regresar. Qué hueva, ¿no? No hay mucho que hacer en esas actividades, como por ejemplo algo que van a ver al ratito dentro del video, que sería esta misión secundaria. Que es prácticamente unos puntos azules que están dentro del mapa, que digamos son actividades, o cómo diablos le llamaron dentro del juego, actividades sociales o algo así, que son pues algo del estilo Red Dead Redemption, que te encontrabas con algunas personas y los ayudabas a hacer mamada y media, ¿no? Entonces, pues no presenta gran cosa, no presenta un gran desafío, salvo por algunos, por ejemplo, que te piden pelear, que sí son bastante ops, bastante optimi bastante poderosos los tipos. Entonces sí debes de entrarle a esas misiones con cierto nivel, ¿no? Esas misiones de todos modos te van a dar puntos de experiencia que son bastante necesarios para poder seguir aumentando de nivel. Porque dentro del mapa llega un momento en el que debes de ser nivel 300. Entonces, ¡ay, cabrón! Se pone perro. Por eso es que, pues, sí, como que se hace medio necesario. Medio necesario cumplir estas pequeñas misiones, ir a estos pequeños puntos.
Y pues la idea es es conseguir puntos, porque si no, tu personaje se va a quedar muy muy abajo de nivel y sinceramente están muy perros los enemigos. La idea también es que puedes optar por no realizar estas misiones, pero pues mientras pases avanzando el juego, dentro del juego, dentro de la historia, pues como que sí se hace un poquito como que medio necesario ir haciendo que tu asesino tenga un buen nivel para las misiones. Lo interesante es que esto de tratar de ir subiendo de nivel podría ser lo que evita que te aburres o que mandes al carajo al juego en cualquier momento. Es complicado disfrutar a veces de estos juegos como se debe, ya que al final de cuentas no hay una guía que te diga cómo se debe de disfrutar un mundo abierto, ¿no? Salvo quizás por la idea de querer tener unos pequeños tips que te indiquen hacia dónde ir dentro del mapa, para que no estés dando vueltas a lo pendejo. Aunque, pues, de todos modos, al final de cuentas, de eso se trata cualquier mundo abierto, ¿no? Se trata de visitar, de ver qué es lo que hay, de poder sorprenderte con el mapa, de poder, pues, encontrar cosas maravillosas dentro del juego, ¿no? Entonces, pues así es la cuestión dentro de esos mundos abiertos, que puedas sorprenderte, ¿sí? Sorprenderte en estos mapas. Ya, pues las misiones secundarias, pues son para poder agregarle entretenimiento a ese desmadre. Y pues te puedes encontrar con historias magníficas como lo que es Spider-Man. O pues historias culeras como lo que normalmente nos ofrece Ubisoft con Assassin's Creed. A veces no, a veces sí son una maravilla. O te puedes encontrar con un juego bastante bien balanceado con respecto a una buena historia y un buen mapa con buenas actividades que no te aburren, que te invitan a querer seguir jugando, a querer tratar de seguir con este mundo abierto, ¿no? Y pues bueno, desafortunadamente a veces se gana, a veces se pierde con estas cosas. Desafortunadamente las cosas buenas tienen que terminar. Ya me cansé de hablar por más de 18 minutos. Así que los voy a dejar con esta misión secundaria que tiene que ver con eventos de mundo. Ah, sí, se llama eventos de mundo, ya me acordé. En donde pues te topas con personas y algunas cosillas pues que te avisan, que te hablan, que te dicen estos tipos. Y pues esta misión me llamó bastante la atención, me pareció bastante interesante por lo que tiene o por el tipo. Así que pongan atención, que eso es a lo que dice. Sí, ya regresen un poquito el video y pongan atención a lo que dice este tipo y a lo que encontré. Al final, estos eventos de mundo pues están más o menos entretenidos. Algunos son completamente estúpidos, algunos no tienen mucho sentido, pero pues así son las cosas. Y ánimos. Me despido, soy el indestructible 007, Pseudo Geek en Twitter. Y pues hasta aquí se acaba todo esto. Miren, de eso me refiero con estos eventos. Está chido. Pese de smart. Nos vemos. Praise be to my lord. Praise be to nothing. What crimes lie beneath your veil of Christ? What crimes have you gotten away with? You are no convert. You are a filthy opportunist. The church gave you riches. I am a strong, Christian, mild-mannered man of the cloth. My pagan past is gone. I am a hypocrite.
with not a shred of honor. You should pay for your crimes. People die unjustly in your newfound faith. I gave you a chance, heathen. I am a better, richer man for what I did. I changed course and... Fuck it! I am still the blood-hungry whore I once was! Fucking die, you putrid shit-eater! Die a thousand ways and times like the others! You would have sworn an oath to a pile of shit, you liar. Full of false pride. You should be judged at an Alding for your crimes.